Buenas, gente, estamos en Skyrim, en Dragonborn, un nuevo capítulo. Y estamos en el túmulo de Kolbjorn, o algo así. Habíamos pillado aquí la armadura de Acidal y habíamos matado a Rallis, que nos ha dado, pues, su pico, que es este, Escarcha, que es como un antiguo pico nórdico, pero que tiene un encantamiento. También he pillado la máscara de Acidal, incrementa la resistencia al fuego y el daño de los hechizos de fuego sube un 25, bueno, algo así. Me faltan los guantes, que sé dónde están, pero no sé cómo llegar a ellos. Están aquí, en esta esquina. En esta esquinilla de ahí. Así que hay que ir hacia la izquierda. Izquierda e izquierda. Así que... Espérate, por aquí no, ¿no? Me he perdido. No, izquierda por aquí. Y no será por esta de aquí, ahora. Sí, creo que es esta. Sí, por aquí. A ver si encuentro los guantes. También tenemos que mirar un libro negro que tenemos por aquí abajo. ¿Está por aquí esta cadena? No sé si la había visto alguna vez. Está moviendo algo, no sé lo que es, ¿eh? Ahí hay otra cadena. Mira, aquí están los guantes, coño. Guanteletes de custodia de Acidal. Pues ya tenemos la armadura completa de Acidal. ¿Esto qué hace? Tus custodias son un 25% menos eficaces, pero absorben un 50% de la magia que inciden en ellas. Vamos a probarnos la armadura completa, a ver qué tal queda. Mira, hostia. Armadura, máscara. Bueno, la máscara no, porque me voy a poner el yelmo. Tal, tal. No me la voy a dejar puesto, ¿eh? Faltan las botas. ¿Dónde coño están las botas? Ahí está. Ahora creo que iría equipado completamente con la armadura de Acidal, que es la que lleva Ela, básicamente. A ver si vemos agua, para que veáis el encantamiento de las botas. Ah, por cierto, otra cosa que se me olvidaba. He pillado por consola varios almas de dragón para desbloquear los gritos que ya tenía en lo que es Skyrim y los que pillé en Dunwar. No sé si me dará para todos, pero vamos, tenía bastantes gritos. Los que sean de aquí de Dragonborn no los voy a desbloquear, obviamente. Lo que pasa es que no sé cuáles son, pero bueno. Absorción de vitalidad, ese no me suena. Voy a poner los que sí que sé que son de Skyrim, que ya tenía en su día. Aliento de escarcha lo tenía. Aliento de fuego también, que este, si no me recuerdo, me lo enseñó Parturnax. Aspecto de dragón, no, ese sí sé que es de Dragonborn. Aquí tenemos ciclón. Ciclón no me suena. Desarmar sí que lo tenía. Desasosiego. Este creo que también. Desgarro de dragones, obviamente. Desgarro del alma. Despejar los cielos. Es que jugué el Skyrim, pero perdí todo y tuve que empezar Dragonborn desde cero, básicamente. Por eso estoy haciendo esto. Forma de arma en pena, forma de hielo. Este también le tenía. Eso es congelar tiempo o algo así. Furia elemental, por supuesto. Furia de combate. Este creo que también, no lo sé. Es que como hay algunos que seguramente son de algún modo o algo. Invocación de tormenta. Invocar a Durnevir, este lo pillé en Dunwar. Invocación del recordatorio de almas. Este no sé si lo tenía, pero bueno, es de Dunwar. Invocar dragón, Odavik, sí, este es de la historia principal. ¿Qué más? Llamada del valor, que este te lo dan cuando matas a
Al dragón este, ¿cómo coño se llamaba? Bueno, el dragón que matas en Sovngarde, el Alduin. Coño, no me acordaba el nombre. Lealtad animal. De momento estoy pillando la primera palabra, ¿eh? Ahora marca de la muerte. Ahora pillaré el resto, porque los tenía completos. Patekain. Proyectar voz. Ralentizar tiempo. Eso no sé lo que es. Someter voluntad. Ese de someter voluntad no me queda claro, si lo tenía. Susurro del aura, este sí. Torbellino arrollador, por supuesto, que este otro lo dan en la misión principal. ¿Qué más? Volverse etéreo, este es verdad. Este también lo tenía, lo usaba mucho. Vale, ahora hay que completar los gritos que he comprado. Este cuál es. Recover, eso no sé lo que es. Eso tiene que ser de algún modo o algo. Forma de alma en pena. Ese no me suena de nada. Ciclón. Ciclón es posible que tuviera alguna palabra. De todas formas, no lo voy a pillar porque creo que es de aquí, ¿eh? Aspecto de dragón, estoy seguro de que es de Dragonborn. Y creo que forma parte de la historia principal. Absorción de vitalidad. Este creo que lo tenía también. Vale, ahora hay que pillar palabras aquí de todos estos. Creo que voy a tener almas de sobra, ¿no? Tengo 20. Bueno, que puedo poner más si quiero, ¿eh? Tenía un huevazo gritos completos, pero como no recuerdo cuáles eran. Me quedan 5. Voy a tener que pillar algún alma de dragón más, ¿eh? No tengo. Vale, pues vamos a pillar un par de almas más por consola. Era player.modap Dragon Souls. Voy a pillar, yo qué sé. Hombre, tampoco quiero ir sobradísimo. Voy a pillar 10. Vale, volvemos. Lo mismo me he quedado corto, ¿eh? Sí, ya te digo yo que me he quedado corto. Vale, vamos a pillar más, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, unas 18. Vale. Player.modap Dragon Souls 20. Pillamos 20 y con eso ya compro las que me quedan. No soy yo tampoco mucho de usar gritos, ¿eh? De vez en cuando alguno cuando me apetece, pero poco más. El fuerza implacable, si acaso. Espérate, esto de someter voluntad. Este creo que es de Dragonborn y este no lo tengo. Ese forma parte de la historia principal. Lo mismo ese no debería haberlo comprado. Así que no le voy a seguir dando. Porque he visto aquí que pone dragón y ese puede ser parte del aspecto de dragón también. De todas formas, lo voy a sacar igual porque es parte de la historia principal. Pero bueno, prefiero sacarlo en la historia ahora. Vale, ¿qué me queda? Me queda ese, que hemos dicho que no. Vale, pues ya tengo bastantes. Ahora ya tengo la fuerza implacable como debería. F5. Guardado rápido. Y vamos a... Hay que bajar aquí porque hay un libro negro. A ver por dónde se bajaba. Hay un libro negro aquí que hay que leer. Y a ver qué poder nos da el libro negro ese también. Joder, ¿por dónde coño paso?
A ver si recuerdo por dónde era. Vamos por aquí. Tiene que ser por aquí. Tirándonos por aquí abajo era. Vale, y ahí estaba Acidal. Y creo que el pasadizo me llevaba al libro negro. Por supuesto, aquí es. Pues a ver qué nueva habilidad me da este libro negro. Filamento y filigrana. De momento tengo tres libros negros. Con este y los tres leídos. Iniciado, filamento y filigrana, vale. Adquiere los conocimientos secretos del libro negro. Bueno, los libros negros estos son bastante cortitos. Creo que el único complicado es el último. Ahí tenemos un acechador y un buscador. Espérate, vamos a cambiar las flechas, ¿no? Porque voy con flechas orcas, tío. De cristal mismo, que hay muchas. Hostia, no me acordaba yo de eso. No te teletransportes. Muere. Mira qué reflejos tengo, chaval. Cuidado con este. Paralizado. Ya. Bueno, tampoco me hace mucho, ¿eh? A ver si le paralizo y se va al suelo otra vez. Creo que le he matado. Este es el reino de Hermeus Mora. Aquí te inflas a gemas de alma, ¿eh? Y en libros de habilidades y tal también hay un huevo. Mira, gema, flechas, dinerillo, destreza, el éxito a robar. Esto creo que ya lo tengo. Me lo voy a llevar por si acaso. Porque es verdad, encantamientos y tal también debí perder bastantes. Vale, esto, el sol creo que te hace daño ahora. Ven conmigo. Bailemos. Hijo de puta. Creo que... No sé si salen tentáculos ahí pegándome o algo. Vale. Estoy bastante muertecillo, ¿eh? Bloqueo, me lo llevo. No, no. Cúrate, cúrate. También hay un huevazo pergaminos aquí. Grimorio, manos sanadoras y conjurar buscador. ¿Esto lo tengo? No sé si tengo los grimorios. Supongo que sí. Ya conoce, sí, conozco todo. Creo que conozco todo lo que tengo que conocer. Pues este ha sido el libro negro. Bastante cortito. A ver las habilidades ahora. ¿Qué me dais? Secreto de la fuerza, secreto arcano y secreto protector. A ver qué hace. Tus ataques de poder no consumen aguante durante 30 segundos. Solo puedes aceptar una habilidad de este libro con cada uso. Tus ataques de poder. O sea, un ataque que no me consume aguante, ¿no? No está mal el del aguante, ¿eh? Tus hechizos no consumen magia durante 30 segundos. Tampoco está mal. ¿Y este? Recibes la mitad de daño durante 30 segundos. Aguante, salud o magia. Yo creo que voy a ir por aguante, ¿eh? Creo que me va a venir mejor. No gastar aguante y poder atacar más rápidamente. De todas formas, voy bastante bien de aguante. Y voy bastante bien de salud. O sea, es muy difícil que me maten. Y el aguante se me regenera rapidísimo. Además, creo que tengo algún anillo o algo de regeneración de aguante. Yo creo que voy a poner magia. Vamos a poner magia.
No soy mago ni uso mucho la magia, pero de vez en cuando, yo qué sé. Volvemos a Solstheim. Pues no sé muy bien qué voy a hacer ahora, la verdad. El capítulo anterior, todavía no lo he subido. Se me hizo bastante largo y seguramente, creo que lo dividiré en dos partes. Vale, nos vamos de aquí. Ya tenemos otro libro. El problema es que los libros no los puedo guardar. No los puedo guardar. ¿Dónde coño están los libros? Aquí no es. Es en el inventario. Pesan. No mucho, pero algo van pesando. Y no voy a poder deshacerme de ellos hasta completarlo, creo, ¿eh? Pero bueno, no es mucho peso. Si me dices que pesa cada uno 20... Voy a ir a casa un segundito a dejar cosillas. Voy a dejar la armadura de Acidalto. ¿Por dónde cojones se sale de aquí? No, por ahí entra. A ver, quita, coño, me estoy rayando. Por aquí. Pues vamos a ir a casa, vamos a dejar cosillas. Y no sé qué hacer, ¿eh? No sé muy bien qué hacer. Porque por aquí no es. O sí. Sí, es por aquí. Porque no quiero ir a la aldea Skald todavía, porque hay muchas cosas por allí. Prefiero dejarlo para otro capítulo. ¿Por dónde cojones se salía? Por arriba, yo creo. Por aquí. Así que haré misiones random. Creo que voy a ir a por un arco único que hay. Es un arco, creo que es difícil de conseguir, ¿eh? Porque lo tiene un vendedor. No sé si había que robárselo. Y rara vez está. Es el arco de ciervo, no sé qué. Una cosa rara, no sé. No recuerdo el nombre. Coño, ¿por qué no? Ah, vale, que me sale esto. Vamos a casa. Y dejamos cosillas allí. Hola, Velet. Eras Velet, ¿no? Sí. Aquí en Roca del Cuervo creo que me faltaban dos misiones secundarias. De... Una era esta. A ver si está aquí. Es que yo creo que no va a estar hasta que no haga... No haga lo de la historia principal, que está poseída por ahí currando todo el día. Creo que haré eso, ¿eh? No lo sé. Es que llevo ya casi 20 minutos y hacer principales ahora... Uf, preferiría dejarlo, ¿eh? Vale, solo tengo una... esta que hace aquí Tobuk. A ver, vamos a arreglar esto. Disable. Enable. Y vuelve a su lugar de posición. Aquí tenemos el garrote. Y qué raro que solo tenga una armadura, ¿eh? Que es la de estigma mortal. Armas sí que he pillado unas cuantas. Son de mod. Esta no. Esta es la espada sangre Skal. Hueso de dragón, que esa me la traje yo. Esta sí es única, que es del... Del tío este, el romano. Que maté, que me pidieron. En Roca del Cuervo. Desgarrar el alma. Y tiene que haber otra que es guadaña de sangre. Que creo que está aquí. Porque se caía. Debería reorganizar esto un poquillo, ¿eh? Vamos a poner aquí la armadura de Acidal. La voy a poner con arillos y con todo. Máscara. Yelmo. Guantes. Anillo de nigromancia. Y anillo arcano. Botas he puesto también. Botas, ahí están. Y armadura. Pues ya está, la armadura de Acidal. No, no es gran cosa, ¿eh? La putada es que no he probado lo de las botas, pero bueno. Vale, esto debería reorganizarlo un poco mejor, porque está todo hecho un jaleo. Y no sé dónde guardo nada. A ver, vamos por orden. Ahora más tengo que dejar alguna. Colmillo tormentoso hay que dejar.
Ahí lo dejamos. Es un arma única, no, no la voy a usar, pero bueno. Como es única, pues se queda ahí. Escarcha me lo tengo que llevar. Pesa 10, pesa bastante. A ver, como arma principal es una mierda. Pero lo necesito, por si ahí está el ring. Este es mi arma principal, tal, tal, vale. Vamos a ver dónde dejo pociones. Aquí debería haber hecho algo para gemas de alma, ¿no? Aquí sí recuerdo que toqué un poco los barriles e hice alguna cosilla. Creo que voy a duplicar algún cofre o algo, tío. Porque tengo que poner aquí uno. Aquí tengo que poner uno. Para las gemas de alma. ¿Y para qué más? Y si acaso para joyas y tal, ¿no? Buscar barril. ¿Aquí qué tenemos? Aquí tenemos pociones. Vamos a dejar pociones. Las de curación me las llevo. De magia me llevo una por si me tengo que curar. El hombre del hacha, tal, tal. Buscar barril. Vale, aquí... joder. Aquí podría guardar ingredientes en alguno, ¿no? Aquí tenemos dos barriles. Tres barriles. Podría guardar... Aquí no hay nada, ¿no? Sí, aquí es donde tengo los ingredientes. Vale, pues vamos a dejar ingredientes. Esos barriles ahí me sobran un poquito. Pero bueno, da igual. Vale, ahí. Pociones e ingredientes. Hay que hacer aquí, pues, al menos uno. Prefiero usar la caja fuerte. Lo que pasa es que no sé si me va a dejar duplicarla, ¿eh? Vamos a hacer un guardado. La marco. Y a ver esto cómo coño era ahora. Era así. Y... no, eso era para subir. Necesito copiarla. No, eso es para hacerla más grande. El problema es que se va a hacer un corte, porque yo tengo por defecto el botón de grabación en el insert. Y creo que es una de las teclas que voy a necesitar. No. Creo que es esta, puede ser, esta tecla. A ver. Vale. Copiado, nuevo objeto, tal, tal, copiado del original. Este mod está bastante bien. A ver, el coñazo va a ser llevármelo para allá ahora, pero bueno. Había una forma de guardármelo en el bolsillo, si no me equivoco, y luego soltarlo. Lo que pasa es que no me acuerdo cómo era. Pero voy a llevármelo para allá. Así lo tengo todo mejor organizado. Con este mod puedes hacer lo que quieras. Si yo quiero ahora mismo coger esta mesa, la quito de ahí. O pongo otra. O la giro, o hago lo que quiera. Eso sí, el nombre por defecto de la caja creo que eso no lo voy a poder cambiar, ¿eh? Porque esta caja es... es por defecto ya con este nombre, caja fuerte de la familia Severin. Así que no voy a poder poner gemas de alma ni cosas de esas. Dentro sí, pero no de como nombre de caja fuerte. Vale, poco a poco va avanzando. Solo tengo que hacer una. Un segundito. Vale, seguimos. ¿Qué ha pasado? No sé qué cojones ha pasado. Ah, vale, pensé que había desaparecido. Ah, es que desaparece cuando me pongo yo en medio.
Vale, a ver si termino de moverla. Oye, ¿por qué cuando llego aquí desaparece? Qué raro, ¿eh? Lo mismo esto que estoy haciendo no vale para nada, ¿eh? Si me va a desaparecer en cuanto entre. A ver, vamos. Desaparece cuando entro, tío. ¿Por qué? Porque lo he cambiado de sala. A lo mejor no te deja cambiarlo de sala. Qué raro. A ver, voy a probar a ponerlo en el suelo. Ahí. Y intro, se mantiene. Y ahora paso, pero... Hostia, paso, pero desaparece, tío. Eso sí, la caja está ahí, ¿eh? Amatista, aro, lingote, mandoble y oro. Vamos a mirar aquí si hay lo mismo. No, aquí está vacío. ¿Y aquí por qué cojones está lleno? La voy a quitar de en medio. Y que le den directamente. Y aquí voy a dejar mierda de momento, total. A ver, pergaminos, cartas, los libros negros obviamente no me dejan. La luz de Meridia no me deja, es una putada. No debía haberla cogido, ¿eh? Vale, aquí tenemos... Tenemos cosas para desencantar que tengo que comprobar si se pueden. Lo mismo tengo ya los hechizos. Aguante menor. Reforzar aguante, vale. Pues vamos a dejar aquí. El collar este. El anillo de plata este que lo llevo puesto, que no vale para nada. El de bloqueo. Y el resto me lo equipo. Anillo de plata. Izquierda. Pulgar. Mismamente. Salir. Creo que puedo llevar los anillos que quiera, pero bueno, tampoco me gusta ir con 50. Porque es que va chetadísimo. Botas de Falmer. Coraza de Falmer. Corona de Falmer. Y guanteles de Falmer. A ver si me falta algo. Tengo guantes, armadura, botas. Todo. Tengo collar y tengo anillos, ¿no? Vale, con esto ya voy bastante fuerte. ¿Qué tal vamos de peso? 70. Vamos bastante bien. Lo mismo debería comprar flechas o algo, ¿eh? Voy a dejar aquí flechas de mierda, tío, porque si no luego se me equipan. Y no me gusta. 12, 12. A ver. Estas las dejo. Estas también. Esas también. Vale, con estas creo que tengo bastante. Lo que no sé es dónde comprar flechas aquí. Voy a mirar a ver si se las puedo comprar a Glover Mallory. Creo que ese vendía flechas también, ¿no? Es el herrero. O sea, flechas lo mismo vende. Estaba por aquí. No, ese está currando por ahí. A lo loco. Vale, pues a ver si me da tiempo a hacer alguna misión por ahí que no sea muy larga. Sangre Skull, mina de no sé qué, cabaña abandonada. Falbarth, eso tiene pinta de ser túmulo del Risco Blanco. Aquí creo que había unos hombres lobo y tal, ¿no? Voy a ir para allá. Creo que hay unos hombres lobo que te venden unos anillos, pero yo como me curé la licantropía, pues no me van a vender una mierda. Pero lo mismo los mato. Y para robarles nada más, ¿no? Hay un dragón. Pues mira, vamos a matar a un dragón. Ah, hay alguien ahí. Hunter.
es cazador. F5. Este dragón tiene que ser de un modo o algo. Gritos, ¿dónde estaba? ¿Cómo era? Desgarro de dragones, ¿no? Creo que se llamaba el que hacía que bajasen. No veo una mierda, tío. Y hasta que no le mate, se ve así de mal. Yo, ¡Zafro! Baja, baja. Está obligado a bajar. Eso sí, puede bajar donde le dé la gana. Y encima no, no sube. Joder, cuando llegue... No, lo que yo te decía, Bloodvine. Este es de un mod. Este dragón. Y me suena haberlo matado ya, ¿eh? También te digo. Ahí le da una, no está muy fuerte. Yo, he fallado, vale, perfecto. Ya se ha asumido que vas... ¿Quién decía eso? Eso lo decían los Drémoras. ¿Hay algún Drémora por ahí o qué? Vamos a conjurar algo, tío, porque es que... Si no conjuro algo, va a estar el puto dragón ahí moviéndose todo el día. Había un... este, Dorgo en balista. No es muy fuerte, pero bueno, va lanzando misiles y tal y ayuda un poco. ¿Qué cojones? ¿Un puto troll ahora? Tengo que centrarme en el dragón. Bueno, el troll ha muerto. Si le quito suficiente salud, no va a poder volver a volar. Hay un Drémora por ahí, tío. O le han puesto esa voz al dragón o alguna mierda. Coño. No se ve... Todo el culo. De puta madre. Vale, gente, me he craseado. Y creo recordar que ya me crucé antes con este dragón. Y solía hacer lo mismo. Me craseaba el juego. Así que voy a tener que matarlo directamente por consola. Pero no sé si maté ya uno como este igual. No veo una mierda, ¿vale? A ver, kill. Creo que la última vez también que me crucé con uno tuve que hacer lo mismo, porque es que ponía el tiempo así todo loco y el juego crasheaba. Espada... Sí, mira, era el mismo. Porque esta espada es la que llevo yo. Y esto ya lo tengo. Este es el dragón, creo que o lo respawnea o algo. O hay varios iguales. Pero vamos, ya os digo que este dragón le maté en su día. Pillé la espada que uso ahora. Y me claseaba. No sé si lo maté bien o lo tuve que matar igual. He entrado aquí a ver qué hay. Guantes de ébano, Leña. Me la llevo. Yo me llevo todo. Ganzúa, poción, ranúculo. Ganzúa. ¿Qué hay aquí? ¿Dónde cojones estoy? En Risco Blanco o algo así, ¿no? Vamos a ver qué hay aquí. No sé, pero estoy cogiendo abdómenes porque con esto creo que se hacía... Creo que se hacía algo. ¿Quién es esta? Esta es de un mod, Ya te lo digo yo. Y es mi enemiga. Debo de haber estado oyendo cosas. Sí, sí, estoy viendo tu armadura. ¿Qué llevas? A ver, vamos a mirar lo que tiene de mientras.
Espada ninja, tal, tal. Bueno, son las armas un poco mierdas, ¿no? La máscara y tal, la ropa puede estar bien, ¿eh? Araña de control mental. Las criaturas y personas a las que hiera esta araña lucharán para ti durante 30 segundos. Solo tiene una. Aquí tiene otra espada, ¿eh? Hombre, esta estéticamente mola. No hace mucho daño. 54, las otras menos. 17 ganzúas. Infinite cuchillo. Cuchillo del infinito. Un mágica espada que hace 20 puntos de daño. Y esto, Nekomimimi. Tiene un montón de mierda esta, tío. Estel. Hombre, esta mola. Pero sus armas no tienen pinta de hacer mucho daño, ¿eh? Bueno, pues habrá que matarla, ¿no? ¡Oye! Sí. ¡Ven! No veo una mierda, tío. Y llama a sombras, hija puta. Pues sí que es fuerte, ¿eh? Porque mira mi vida. Salud, salud. Creo que podré con ella, ¿eh? Esta tiene que ser del mod este de Magic Color Pool. Y si está aquí metida es que aquí dentro tiene que haber algo interesante. Pero lo exploraremos para el siguiente capítulo, ¿eh? Nah, esta es muy débil, ¿eh? O yo que estoy muy fuerte también, por eso. Coño, mi salud. Hay alguien más atacándome, pero es que no veo una mierda. A ver, que me llevo tus cosas, ¿eh? Anillos, anillos. Amatista. 15 puntos de daño por veneno. Hombre, esta para atacar a dos manos y tal, ¿no? En uno le envenenas y con la otra le vas pegando. Y esta es igual, pero de diferente. Bueno, me las voy a llevar todas. Y voy a probar ahora qué tal es la armadura. Huevos de araña tiene, ¿eh? ¿Esto qué hace? Doble discreción, ataques de daño con todas las armas. Doble daño con ataques de discreción. Parar el combate un momento. Distrae al oponente que te buscará o algo así. Puede estar bien este, Lo que pasa es que yo ya tengo la discreción bastante alta. Creo que tiene dos equipamientos, Vamos a probarlos. Primero voy a leer los libros, que ya los tengo. Ah, y el cuchillo es un libro. Esto se toma por culo. Vale, esto lo miraremos más adelante. Ahora voy a mirar las armaduras. A ver, Black Cat Armor, botas, guantes y máscara. Armadura, botas, guantes, máscaras. No, esto no tiene más. A ver qué tal es. Creo que es la que ella llevaba, ¿no? Espérate, quítate la corona de Falmer. Oye, pues mola, ¿no? Vamos aquí que hay más luz. Vale, ella llevaba la otra, yo creo. Pero esta mola, ¿eh? Lo único que la parte de abajo por delante no me gusta, tío. La parte de arriba no me gusta. Y me gusta la falda por atrás y tal, pero tampoco la quiero llevar ahí tan en bolas, tío. No. A ver qué más hay. Esto de Nekomimimi, ¿qué cojones es? ¿Qué es esto? ¿Por qué no se lo pone? ¿O son los cuernos, tal vez? Es que no sé si son cuernos o son mis orejas, tío. No veo una mierda, a ver. Voy a quitármelo, a ver si se quita eso.
Sí, creo que son que pone como cuernos. A ver, desde aquí. Hay como unos cuernos y mis orejas puntiagudas detrás. Si me lo quito, se quita, vale. Eso hace una especie de cuernos allí. Stranger Cloak, máscara, outfit. A ver. Esto es igual, la armadura es la misma. Voy a quitarme la capa un segundito. A ver si por detrás tiene la falda también. No, es con el... Hombre, esta armadura me mola más, pero con capa. Lo que pasa es que las capas suelen estar un poco bug. De todas formas, no me termina de convencer, ¿eh? ¿Esto qué hace? Stranger Cuff. ¿Esto qué cojones hace? Se supone que es un gorro, o por lo menos por la imagen. Y esto, Hairband. Ah, vale, esto es como... No sé. A ver, la... Sí, creo que lo dejaré así, ¿no? Ah, pero habría que mejorarlo, la verdad. Lo que pasa es que la espada está un poco buga ahí, ¿eh? Vale, vamos a ir a casa, vamos a mejorar esto y ya volveremos aquí más adelante. A ver si me da tiempo a mejorarlo todo. Casa, casa, roca del cuervo. Espero tener gemas de armas suficientes. Así nos cambiamos un poquillo de ropa y en casa se va a ver mejor. Lo único que, claro, la espada queda un poco bug ahí. Con la capa. Pero es que las capas no... No vienen por defecto en el juego. Y... Pff, molan bastante, tío. O sea, la mayoría de la gente que he visto con mod se mete este de las capas. Estéticamente queda muy bien. Y además pega mucho, ¿no? Con el rol este vikingo. Vale, vamos a pillar... Gemas de alma y pociones, es verdad. A ver, gemas de alma, ¿cuántas tengo? Mayor, tienen que ser buenas, ¿eh? Mira, aquí tengo 95, chaval. Con esas me valen. Vale, y necesito pociones de encantamiento y de herrería. Ahí son los ingredientes. Definitivo. No tengo aquí, ¿eh? Aquí no, a lo mejor hay aquí alguna. Me parece raro que no me haya venido sin ninguna. Vale, podemos hacer otra cosa. Podemos ir a Skyrim un momento y comprar ingredientes. Voy bastante petado de peso, ¿eh? Vamos a dejar aquí una de las armaduras. La que no lleve puesta. A ver, esta, esta, esta. Y esta. Hombre, la parte de abajo me mola más que la mía, tío. Espérate, la parte de abajo que es la armadura. Es la armadura completa. Voy a llevarme la armadura mía y voy a ponerle la otra. Es esta, Stranger Outfit. Bueno, ha quedado un poco bug, ¿eh? A ver. Y vamos a ponerle también... Esto de Hairband, no. Esto que no sé lo que hace. Espérate, la banda esta le ha puesto un pañuelo abajo. ¿Qué es lo que le ha puesto? ¿Será esto? Entonces eso me lo voy a llevar yo. Vale, así. Pues habría que ir a por pociones
Que creo que, no sé, lo haré para el siguiente capítulo ya, ¿eh? Porque si no se me va a hacer esto muy largo. Voy a ir a comprar ingredientes de alquimia y voy a hacer pociones de encantamiento y tal. Y con eso pues mejoraré la armadura. Voy a ponérmela un segundito, como sería entera. Sería así, ¿no? Y la espada, que no tengo botas, ¿eh? No, entonces... Espérate, espérate. Tengo que llevarme esto. A ver ahora. Botas. Guantes. Máscara. La máscara me quita la otra, la extraña. A ver cuál es mejor. Esta es la negra y la otra yo creo que era igual, ¿no? No, esta es más clarita. Hombre, yo creo que esta pega más, ¿no? Esta pega bastante más. Lo que pasa es que la parte de arriba no me convence. La parte de arriba, que no sé si es esto. No, eso no era. Esto creo que es la bufanda, ¿no? Sí. Eso le queda bien. Pero la parte de arriba no sé qué es exactamente. El Hairband este. Sí, eso no me convence, lo de Hairband. Yo creo que así va bien. Y a este le voy a poner la mierda que no. Vamos a ponerle el Hairband este, que no me lo voy a llevar. Y la máscara esta, que es la negra. Vale, y aquí podríamos poner la que llevaba yo, de Falmer antigua. Falmer, 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 Falmer. Y ya está. Vale. Hay que dejar aquí cosillas. Vamos a dejar estas armas. Bueno, espérate, porque estas armas las puedo colocar aquí. Tengo la cuchilla de Merunes ahí. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a guardar aquí las armas en el expositor. En estos de aquí. Cuando se activa una placa, se colora en ella. Vale, pues sí, ya lo sé. Un poco mal colocada, pero bueno. Joder, qué mal las coloca, tío. Las coloca como el culo, ¿eh? Ah, eso es para escudo, vale. Ese también, escudo. Mira, esa la ha colocado bien. Aleluya. Puedo colocarla yo mejor si quiero, ¿eh? Pero paso. Vale, bueno, quedan un poquito raras, pero por lo menos me las quito del medio. Vale, vamos a dejar cosillas por aquí para tenerlo ya para el siguiente capítulo todo, todo en orden. Tengo que llevarme. Este no lo tengo que llevar, ese anillo. Voy a llevarme uno de diamante, uno de oro y collar. Son iguales, ¿no? Sí. Me llevo el otro collar. Y esto está bastante bien, ¿eh? Pero no sé si estoy llevando yo algo de esto, así que me lo podría equipar, ¿no? Mierda, que lo he dejado. Tengo Amber. Era este, ¿no? Sí. Vale. Me lo voy a equipar esto. Estos dos me los dejo para encantarlos y llevármelos en sustitución a los otros. El collar igual. Y el resto va a ser guardar cosillas. Ahí no puedo.
Cuanto más cosas deje, mejor, porque seguramente venga petado ahora, ¿eh? Y el escudo debería cambiarme el escudo, ¿no? Lo que pasa es que como no lo uso mucho, pillar uno que esté muy petado tampoco. ¿Cómo vamos de peso? Llevo bastante peso, ¿eh? Para lo que tengo que volver con él. Pues esta va a ser mi nueva armadura. Yo creo que está bien. Me gusta más por atrás que por delante, pero bueno. No soy yo muy fan de ir con las tías en bolas por aquí. En fin. Vamos a dejar aquí el capítulo y poco más. Nos vemos en el próximo.